Todos conocemos a la aterradora Sadako, pero su historia es bastante liosa. Contada a través de varios medios y en algunos casos diferentes versiones de Sadako, hoy vamos a contar la historia de todas estas versiones de Sadako existentes, tanto en sus películas, series, como en sus novelas, y las diferentes líneas del tiempo que podéis tomar para ver las diferentes historias de este personaje. Aviso de que aquí solo tendremos lo que me parece más canon o lo que forma una línea cronológica. Cosas como videojuegos, crossovers, oficiales y no oficiales y que no son canon, lo dejaré en otro vídeo que titularemos El retro de Ringu. Así pues, comenzamos ahora mismo con Ringu, la cronología. La historia de Sadako comenzó primero en las novelas, en el papel, pero las novelas son bastante liosas, así que pido por favor que estéis bastante atentos a todo lo que se cuenta, porque están todas muy unidas y entrelazadas entre sí. Y de hecho están desordenadas, así que las voy a ordenar en cuanto a su historia cronológica. Lo primero que se cuenta de Sadako en las novelas ocurre en la novela Birthday, del año 1999. Esta novela contenía tres historias cortas que ocurrían en el mismo universo, pero en periodos de tiempo diferentes, formando una especie de intercuela y secuela a la vez. Los hechos contados a continuación ocurren en la segunda historia o segundo cuento, Corazón de Limón, en 1969. Toyama era un simple joven aprendiz de director de sonido del Sierra Grove Shoring. Toyama tuvo un romance secreto con Sadako, quien le rogó que no se lo revelara a los forasteros, ya que ella quería lograr el éxito como actriz de teatro sin tener polémica. Sadako señaló la existencia de un altar con un cordón umbilical arrugado detrás de la sala de trabajo de Toyama. Esto lo inquietó. Toyama estaba aún más inquieto cuando Sadako manoseó al director Yusaku Shigemori, que ella dijo que solamente era una forma de mantenerlo alejado. Más tarde se disculpó con Toyama, manteniendo relaciones sexuales en su sala de trabajo. Toyama sintió como si su voz penetrara su cabeza directamente, aunque esa noche no fue lo único que penetró, ¿eh, Toyama? Durante la fiesta de clausura, Toyama estaba fuera del complejo del teatro para beber. Otro aprendiz, llamado Okubo, que estaba enamorado de Sadako, estaba rebuscando en la sala de sonido cuando encontró la cinta en la que estaba grabado el coito de Sadako y Toyama. Celoso, transmitió esta cinta en una sala verde, donde varias personas, incluido Shigemori, lo escucharon. Al día siguiente, Shigemori murió misteriosamente después de supuestamente visitar el apartamento de Sadako. Ese día fue cuando Sadako desapareció de la vida de Toyama para siempre. Ahora tenemos que olvidarnos ya de esta novela, y tenemos que pasar a la novela que comenzó todo si nos fijamos en la fecha de estreno. Esta fue Ringu, una novela que se lanzó en el año 1991, y la cual sería la primera de una trilogía que después se alargaría. Además, a lo largo de los años, esta novela sería la base para adaptar las películas Ringu, The Ring Virus y The Ring. Vuelvo a avisar de que la parte de las novelas es bastante extensa, hay mucha historia, así que atentos. Esta novela nos cuenta cómo, después de que cuatro adolescentes mueran misteriosamente al mismo tiempo en Tokio en 1990, Kazuyuki Asakawa, un periodista y el tío de uno de los adolescentes fallecidos, decide realizar su propia investigación personal. Su búsqueda lo lleva a Hakone Pacific Land, un centro turístico que fue el último lugar que los jóvenes visitaron una semana antes de morir. Una vez allí, en un mercado, se encuentra con una cinta de vídeo misteriosa.
tras ver el vídeo, es testigo de unas extrañas y realistas secuencias abstractas, que finaliza con la advertencia: quien vio esta cinta morirá en una semana. Solo hay una forma de sobrevivir. La cinta tiene un efecto mental horrible en Asakawa, y no duda que esa advertencia es verdadera. El único problema es cómo tiene que evitar ese trágico destino. Al llegar a Tokio, pide ayuda a su amigo Ryuji Takayama, un presunto violador, que al parecer no tiene miedo y admite que vería el fin del mundo si pudiera, por curiosidad. Asakawa le muestra el vídeo y, aunque Ryuji sigue siendo chulo y despreocupado, está de acuerdo en que hay una aura maligna alrededor de la cinta, y le pide a Asakawa que le haga una copia para estudiarlo en su casa. Ahora, ambos comparten un plazo de 7 días, y deben encontrar a la causante de todas las muertes, Sadako Yamamura. Continuando con la historia de la novela de Ringu, se hizo una secuela lanzada en 1995 titulada Espiral, también conocida como Reisen. Los hechos de esta novela fueron adaptados en las películas Reisen de 1998 y Rings del 2017, además de una serie de televisión llamada Reisen y un manga, también con ese nombre, ambos del 99. Tranquilos, lo entenderéis mucho mejor todo al final. Un día después de los eventos ocurridos en la novela Ringu, en 1990, a Ando Mitsuo, un forense que todavía sufre por la muerte de su hijo, se le asignó la autopsia de su antiguo compañero de clase, Ryuji Takayama. Él y su colega, Miyashita, encuentran un tumor en el corazón de Ryuji, que se cree que es la causa de su muerte. Desconcertado, ya que el tumor parece similar a la viruela, enfermedad que fue erradicada en 1979, Ando completa la autopsia y encuentra un periódico que atraviesa una de las heridas. Esto le recuerda a la afición de Ryuji por la criptografía. Al encontrar interesantes los números que aparecen en el periódico, los decodifica y descubre que deletrean Ring, lo que deja perplejo a Ando. En la búsqueda del significado del mensaje, Ando pronto conoce al asistente llamante de Ryuji, Mei Takano. Al mencionar un vídeo que Ryuji vio antes de morir, Mei cree que está conectado con su muerte a través de una maldición. Al conocer la existencia de Kazuyuki Asakawa, el amigo de Ryuji y el protagonista de la anterior novela, Ando considera que debe hablar con él. Al intentarlo, descubre que Asakawa y su familia tuvieron un accidente de coche. Asakawa es el único superviviente y está en estado catatónico. Ando sigue investigando y se entera de que la esposa e hijos de Asakawa estaban muertos mucho antes de que el coche se estrellara, y que había una grabadora y un procesador de textos en el coche. Tratando de llegar a Mei, Ando descubre que está desaparecida e investiga su condominio aparentemente abandonado. Encuentra lo que él cree que es una copia de la cinta de vídeo supuestamente maldita, aunque casi completamente grabada, y cree que una entidad desconocida se esconde en algún lugar del condominio. Al enterarse de que la grabadora y el procesador de textos de Asakawa fueron para sus familiares más cercanos, Ando recupera el procesador de textos de su hermano y copia los archivos. Al encontrar un documento sobre la cinta de vídeo, Ando lee que la maldición se propaga a través de una cinta, y que solo se puede detener copiándola y compartiéndola con otra persona. A pesar de discutir los archivos como pseudocientíficos, Ando y Miyashita continúan leyendo en ellos y descubren que el virus Ringu comenzó con el asesinato de la psíquica Sadako Yamamura. Además, Miyashita pronto descubre que un virus conecta a todas las víctimas y que este virus tiene dos formas. La primera forma es la forma de anillo, esta mata al anfitrión. La segunda es una versión rota de ese mismo virus, que simula ser un espermatozoide y está inactivo. Una semana después de la desaparición de Mei, su cadáver se encuentra en un conducto de ventilación de un edificio de oficinas apenas utilizado. Además, a pesar de no haber dado ningún indicio físico de que estuviese embarazada, el cadáver de Mei muestra signos de que dio a luz antes de morir. Al visitar la escena del crimen, Ando conoce a una hermosísima mujer llamada Masako, que se presenta como la hermana mayor de Mei. Después de tener relaciones sexuales con Masako, Ando recibe un fax
de Miyashita que contiene información sobre Sadako. Y Ando se da cuenta de que Masako y Sadako son idénticas. Creyendo que Masako es Sadako renacida, Ando recibe una nota de ella explicando que Mei fue infectada con el segundo virus del anillo de esperma, que atacó su útero. Esto le permitió a Sadako concebirse dentro de Mei y controlarla, y darse luz a sí misma en una semana, para después deshacerse del cadáver de Mei. También se revela que el virus Ringu se puede propagar a través de descripciones literarias. Sadako se ha asegurado de que el hermano de Asakawa pueda publicar un libro sobre los archivos de Kazuyuki, permitiendo que el virus se propague internacionalmente. Se concluye en que Ando está infectado pero con el virus inactivo, y si interfiere de alguna forma, lo activará y lo matará. A la inversa, a cambio de la cooperación de Ando, Sadako resucitará a su hijo muerto. Finalmente, al enterarse de que Ryuji trabajó con Sadako para asegurarse, su resurrección, Ando se da cuenta de que Ryuji influyó deliberadamente, tanto en él como en Mei. Al hacer que el código de papel se le apareciera a Ando de manera sobrenatural, hacer que Mei viera la cinta cuando era más fértil, Ryuji fue la mente maestra detrás de todo el plan, haciéndolo para que Sadako le salvara y le reviviera. En un epílogo de la novela, se muestra a Ando jugando con su hijo Takanori, después de lo cual llega Ryuji e implica que actuó por el bien mayor. Bien, ya hemos contado lo que ocurre en la novela de Espiral, pero tenemos que volver a Birthday del año 1999, la cuarta novela que se realizó. Como hemos dicho antes, Birthday tenía tres historias. Vale, la primera historia de esta novela ocurre paralelamente a la novela de Espiral, es decir, al mismo tiempo. Se llama Ataúd Flotante. En 1990, Mei Takano se despierta en la parte inferior de un conducto de ventilación de un edificio cerca de la bahía de Tokio. Efectivamente, esta Mei Takano es la mujer que es encontrada muerta en ese conducto en la novela Espiral. Por tanto, lo que nos cuenta este cuento es su historia. La única forma que tiene ella de salir es trepando por una tela atada a una viga cercana, pero su tobillo está roto y el pozo es demasiado pequeño como para que un adulto se pueda mover razonablemente. Para su sorpresa, Mei también descubre que ella está embarazada a pesar de que jamás ha tenido relaciones sexuales. Experimenta episodios de pérdidas de conciencia y trata de recordar su vida y los acontecimientos que la han llevado allí. Como ex asistente de Ryuji Takayama, quien murió a causa del virus Ringu, su editor le ordenó que buscara algunos papeles de trabajo faltantes en la casa de su infancia. En lugar de encontrarlos, Mei estaba fascinada por la copia del vídeo maldito de Ryuji y decidió llevárselo a casa para verlo. Al verlo, sintió movimiento en su vientre y experimentó náuseas matutinas. Mei se da cuenta de que ella misma es responsable de la situación en la que está. Aquí podemos deducir que el virus que se comenta en Espiral, que es forma de espermatozoide y demás, es el virus que a Mei le afectó porque lo vio en el momento de máxima fertilidad. En fin. Su bebé le hizo entrar en trance y le ordenó que saliera de su casa. Fue secretamente al pozo y ató una tela a sus alrededores con la intención de bajar, pero resbaló y cayó, rompiéndose el tobillo. Mei da a luz a un bebé, y este bebé es Sadako Yamamura renacida. La bebé Sadako es la puta ama, corta su cordón umbilical de la placenta, se limpia con la toalla, sonríe a Mei y tira la tela que está atada al pozo para que Mei muera allí sin poder salir. Continuamos en la novela Birthday porque la siguiente historia o la siguiente parte de la historia de Sadako ocurre en esta novela, en el cuento Corazón de Limón, el que hemos contado al principio, pero es la parte que ocurre después de Espiral. ¿Vale? No la parte que ocurre en 1969. Vamos a explicar. Hiroshi Toyama, la persona de la que hemos hablado al principio, llama al periodista Kenzo Yoshino para contarle más sobre Sadako Yamamura.
Yoshino acaba de asistir al funeral de Kazuyuki Asakawa y también recibe noticias de que ha muerto Mei Takano en un conducto de ventilación. Os suenan ambos personajes, ¿verdad? Asakawa fue el protagonista de Ringu y Mei acabamos de saber su historia. Por lo tanto, el inicio de esta historia, y también el final, ocurre tras los hechos de Espiral. Pero como hemos visto ya al principio, se cuentan hechos ocurridos hace 21 años, en 1969. Toyama se acerca a los 50, es un hombre casado dos veces y que tiene hijos, un trabajo estable, pero anhela conocer a Sadako, ya que es la única mujer que ama de verdad. Él relata los eventos de Yoshino que ocurrieron 21 años antes, los que hemos contado al inicio. Al final de su historia, Yoshino le dice a Toyama, a regañadientes, que Sadako probablemente ya esté muerta. Yoshino dice que todas las personas que escucharon aquella grabación, incluido Okubo, murieron el año anterior una tras otra. Toyama se vuelve paranoico de su mortalidad, ya que, aunque no escuchó la grabación, sí que estuvo presente en ella. Una semana después de la reunión con Yoshino, Toyama siente dolores en su corazón y se derrumba en una calle. Ve a una mujer vestida de verde que lo sigue mientras lleva un cordón umbilical. Al mirar más de cerca, Toyama se da cuenta de que la mujer es Sadako renacida, y el cordón es el que cortó del útero de Mei. En lugar de asustarse, Toyama le da la bienvenida y muere en los brazos de Sadako. Abandonamos momentáneamente la novela Birthday, ya volveremos después, y vamos con la tercera novela, la que formaba parte de la trilogía, titulada Loop. Esta se lanzó en 1998 y su historia gira en torno a una realidad simulada que es exactamente igual a la nuestra, y esa realidad es el lugar donde ocurren los hechos de Ringu y Espiral. Esa realidad se llama The Loop y fue creada para simular el surgimiento y evolución de la vida. La historia gira en torno a una estudiante de medicina llamada Kaoru Futami. Su padre, Hideyuki, contrae una enfermedad mortal conocida como cáncer humano metastásico, el MHC. Un cáncer terminal que afecta a todas las formas de vida orgánica, humanos, animales y plantas. Los eventos llevan a Hideyuki a contarle a Kaoru más sobre un programa de investigación en el que estuvo involucrado llamado el Proyecto Loop, un simulador de realidad virtual que está destinado a representar el surgimiento de la vida y cómo probablemente evolucionó el mundo. Se sabe que casi todos los que participaron en el Proyecto Loop han muerto del mismo cáncer. Kaoru consigue trabajo a tiempo parcial para cuidar a un niño llamado Ryoji, que es portador asintomático de este cáncer, junto con su madre, Reiko. A pesar de ser 15 años mayor que él, Kaoru se enamora de Reiko. Finalmente, comienzan una aventura una vez que Ryoji comienza la quimioterapia. Cuando Ryoji se entera de que están en una relación, se suicida, cayendo de espaldas desde un edificio de 12 pisos. Aproximadamente un mes después, Kaoru se entera de que Reiko puede estar embarazada. También lee la nota de suicidio de Ryoji, en la que explica su motivación para quitarse la vida. Mientras Kaoru continúa su investigación sobre el proyecto Loop, su padre le pide que conozca a un microbiólogo llamado Amano, que estuvo involucrado en las etapas finales de Loop antes de que fuera descartado. Amano revela que Loop utilizó un centenar de superordenadores conectados con el objetivo de recrear la vida y le cuenta a Kaoru de un científico en Nuevo México que podría estar vivo. Durante este periodo, también se descubre que todas las células del cáncer son iguales a 2NX3. La madre de Kaoru, Machiko, lo convence de ir a Nuevo México después de contar una historia del anciano que tiene mil ojos. Kaoru se aventura a Nuevo México, pero se encuentra al científico muerto. Sin embargo, dentro del laboratorio, el ordenador se enciende y le dice a Kaoru que se ponga un par de gafas y guantes de realidad virtual, lo que lo lleva a la simulación del Loop. Kaoru simula la vida de un nativo americano que tiene esposa y dos hijos y es brutalmente asesinado por blancos. Al salir de la simulación, Kaoru llama a Amano y le pide las coordenadas de los eventos que son cruciales para la evolución de Loop. Estas son las vidas de Asakawa, Takayama y Yamamura.
A mano señala las coordenadas exactas de los eventos. También explica cómo Kaoru puede fusionar su conciencia con la gente de Loop, que observa desde lejos como un fantasma. Después descubre con todo detalle los eventos de las novelas anteriores, navegando desde diferentes ángulos. Primero, mira las cosas desde los ojos de Ryuji, después a Sakawa, y finalmente se decide por un personaje llamado Ando, que descubre la verdad sobre Sadako. Poco después de eso, tiene otra discusión con Amano, quien sabe que el creador de Loop tenía intenciones de recrear la muerte de Ryuji. Al hacerlo, podría crear un clon e insertarlo en el útero de una mujer. Pero lo que olvidaron es que el clon de Ryuji llevaría el virus Ringu con sus genes. Por lo tanto, cuando Ryuji renació, el virus escapó y se transformó en el virus del cáncer. Desesperado por encontrar la cura para el virus MHC, Kaoru se adentra más al oeste en el desierto solo para encontrar una tormenta que lo deja al borde de la muerte. Después es salvado por un anciano llamado Elliot, que ha elaborado a propósito todos los eventos para atraer a Kaoru. Después de esencialmente resucitarlo, el hombre explica lo que ha sucedido, y que Kaoru es realmente un clon de Ryuji. Como resultado, Kaoru tiene un don excepcional de inmunidad al virus MHC. Para evitar que el virus destruya el mundo real, Kaoru es enviado de regreso al mundo Loop y detiene el virus Ringu. Uno de los principales problemas es que no puede volver al mundo real para volver a ver a su padre, que todavía está en el hospital, o a Reiko. Sin embargo, para salvarlos, acepta. Al aceptar, el anciano transfiere las moléculas analizadas de Kaoru al Loop, donde promete que Reiko puede verlo. En el Loop, Kaoru resuelve el problema con la ayuda de Ando. Observa al hijo resucitado de Ando jugar en el agua. Una vez que Ando se va, Kaoru mira las estrellas, preguntándose por Reiko. Volvemos a la novela Verdi de 1999, pero ahora tenemos que ir a la tercera y última historia de esta novela, titulada Feliz Cumpleaños. Sus hechos ocurren después de los eventos de la tercera novela Loop. Reiko Sugiura está llamada a reunirse con Toru Amano, científico del proyecto Loop. Se le muestran eventos en el proyecto, como las muertes de Mei Takano e Hiroshi Toyama, ambos conectados por Sadako Yamamura. Amano le revela a Reiko sobre el proyecto Loop, un universo simulado pero vivo, que refleja el mundo real, cómo se congeló hace 20 años justo cuando el proyecto fue consumido por Sadako y el virus Ringu, virus del cáncer humano metastásico. Y cómo Kaoru Futami, una reencarnación de Ryuji Takayama y el amante de Reiko, había encontrado una cura para neutralizar ese virus. Amano dice que Kaoru ingresó al Loop para encontrar la cura, y por lo tanto está muerto en el mundo real. Sin embargo, le prometió a Amano y al profesor Elliot que le permitirían encontrarse con Reiko cara a cara. Reiko se pone guantes y gafas de realidad virtual, y es empujada al Loop. Pasan los meses, y Reiko espera el parto de su hijo por parte de Kaoru. Habiendo perdido a su esposo, a su hijo, Ryoji y Kaoru, la soledad la abruma cada vez más. Aunque se mantiene en contacto con el padre de Kaoru y de Yuki, quien se ha curado del cáncer humano metastásico. Ella revisa periódicamente el Loop para ver a Kaoru, de quien se entera que ha envejecido rápidamente de 20 años a 37 y después a un hombre mayor de 60. Se le dice a Reiko que además del neutralizador, Kaoru también encontró un virus que logra hacer que los clones del Loop de Sadako envejezcan y mueran rápidamente. Sin embargo, debido a que Kaoru también es un clon, también se ve afectado por este virus. Finalmente, Reiko tiene que ver a Kaoru morir en una calle mientras sueña con ella. Cuando llega su hora, Reiko da a luz a un niño sano. Ve el espíritu de Kaoru aparecer en la habitación, acuna a su hijo y dice «Feliz cumpleaños». ¿Cómo vais por ahora? Aún hay mucha tela que cortar en este universo novelesco, así que vamos a seguir con las novelas, ¿vale? Quedan dos más. En el año 2012 se lanzó la novela S, pero sus eventos ocurren 25 años después de Ringu y de Espiral. Por lo tanto, ahora tenemos que contar la historia de la
última novela que lanzaron en 2013, titulada Tight, que está vinculada a la novela tercera, es decir, a Loop. Así que, en fin, vamos con ella. Esta novela, por cierto, sirvió de inspiración para ser adaptada en la película Sadako del 2019. El instructor de matemáticas Seiji Kashiwada es una creación del superordenador Loop y la información biológica implantada en él refleja las vidas de Ryuji Takayama, que apareció tanto en Ring como en Loop, y Kaoru Futami, que apareció en Loop. Pero debido a un error del sistema, se han perdido partes de su memoria. Un día la estudiante Rie Yoshina acude a él para pedirle consejos sobre su amiga Haruna Tajima, quien inexplicablemente cayó en coma después de ver una figura de una dogu femenina del periodo Jomon, que representa la liberación de una serpiente. ¡Alto, alto, alto! ¿No estás muy puesto en historia y no sabes qué es el periodo Jomon? Bueno, el profesor John Carpi te lo explica. El periodo Jomon se inició en Japón aproximadamente en el 14.500 a.C. y dura hasta el 300 a.C. Este periodo se desarrolló desde finales del Pleistoceno hasta el comienzo del Holoceno en el archipiélago japonés, y en la historia mundial corresponde al transcurso de la época entre el Mesolítico, o finales del Paleolítico, hasta la época del Neolítico, durante la Edad de Piedra. Cabe mencionar el descubrimiento de la cerámica y el desarrollo de las denominadas viviendas foso, es decir, viviendas con plantas excavadas en profundidad, entre otros fenómenos culturales. Bueno, vamos a continuar, que si no, nuestra Sadako se nos enfada. Mientras Seiji escucha el relato de Rie, siente intuitivamente que es un mensaje dirigido a él, como guiado por una fuerza desconocida. Comienza a repasar los eventos que tuvieron lugar en Ring. El lector se entera de los conflictos entre Shizuko Yamamura y su hija Sadako, quienes fueron centrales en los eventos, sobre los primeros años del antiguo asceta que le dio a Shizuko sus poderes especiales y sobre el sorprendente secreto del nacimiento de Ryuji Takayama. En este proceso, Seiji se vuelve uno con Ryuji, como si fuera Obi-Wan o Luke Skywalker volviéndose uno con la fuerza. Y comienza a completar las piezas que faltan de su memoria. Al mismo tiempo, llega a sentir una conexión con las mareas ininterrumpidas de la pasión y la memoria humanas que han refluido y refluido desde tiempos inmemoriales. A su vez, comprende por qué se le ha dado vida en este mundo. Y ahora sí, vamos con la quinta novela, la que fue lanzada en el año 2012, titulada simplemente Es o S. Sus eventos, como he dicho antes, ocurren 25 años después de la segunda novela, Espiral, en el año 2015, ya que los eventos de Espiral ocurrían en 1990, y por tanto también ocurre 25 años después de Ring, que también ocurría ese mismo año. La historia de esta novela sirvió de inspiración para ser adaptada en las películas Sadako 3D y Sadako 2 3D. Takanori Ando, diseñador gráfico de Studio Oz, una compañía de producción CGI, está saliendo con la maestra de secundaria Akane Maruyama, quien está embarazada de su hijo y planea casarse con ella pronto para evitar exponer el hecho de que la dejó embarazada fuera del matrimonio. ¡Ay, pillín este Ando! El presidente de la compañía, Yoneda, le da a Takanori una unidad USB que contiene un vídeo suicida que se volvió viral hace un mes, pidiéndole que lo reconfigure para un posible proyecto futuro. Al copiar el vídeo en su portátil, se da cuenta de que la imagen ha cambiado ligeramente. El cuerpo del suicida se coloca en una posición más baja que en el vídeo original, dejando al descubierto su cuello. Se extraña y se lo pregunta a Yoneda. Le dice cuál es el origen de este vídeo. Yoneda le dice que se lo dio Kiyomi Sakata, productor de la última película en la que está trabajando el estudio Oz. Mientras tanto, Akane se siente acosada por una figura. Durante un encuentro en la escuela secundaria donde trabaja, se desmaya y es llevada a un hospital. Un día Akane, sin saberlo, ve la copia del vídeo del suicidio. Consolándola, Takanori descubre que el vídeo ha vuelto a cambiar otra vez. El cuerpo se baja hasta el punto en el que el rostro del hombre y la soga ahora son visibles. Se revela que el hombre es Seiji Kashiwada, un asesino en serie que fue detenido hace una década por asesinar a cuatro niñas y ejecutado hace un mes.
Akane admite que ella era su quinta víctima potencial. Seiji es el protagonista de la novela Tight que hemos comentado antes. Al analizar el vídeo, Takanori deduce la ubicación donde fue filmado y se dirige allí, descubriendo que la habitación está ocupada actualmente por un hombre llamado Hiroyuki Nimura. Takanori busca la ayuda de Tsuyoshi Kihara, quien una vez investigó el caso de Kashiwada. Kihara opina que Kashiwada no era realmente el culpable. Kihara ve que la habitación donde colgaron al hombre contiene una copia de la primera edición de Ring, un libro escrito por Kazuyuki Asakawa y publicado por su hermano, Junichi, hace 25 años, durante los hechos de Ring y Espiral. Kihara tiene fotos de la escena del crimen de la casa de Kashiwada cuando fue detenido, que contenían 17 copias del mismo libro. Takanori se sorprende de que su padre, Mitsuo, que ahora dirige un hospital privado, estuviera involucrado. Mitsuo revela los eventos que llevaron a la propagación del virus Ringu, pero afirma que el virus ahora mismo está extinto. Takanori sospecha que Mitsuo está ocultando algo, especialmente después de que dio una respuesta ambigua sobre por qué el registro familiar enumera erróneamente a Takanori como muerto. Takanori deduce que murió cuando tenía 3 años, pero de alguna manera resucitó 2 años después. Tras una mayor investigación del caso Ringu, Takanori se da cuenta de que conoció a Kashiwada hace años, pero en ese entonces era conocido como Ryuji Takayama, conectando los puntos entre las similitudes físicas de las víctimas de Kashiwada. Kihara teoriza que las víctimas eran todos clones de Sadako Yamamura, creadora del virus Ringu. Es posible que Kashiwada esté cazando clones de Sadako, y si continúa cazando a Akane, significa que ella también es un clon de Sadako. Durante el estreno de la última película del estudio Oz, Takanori se entera de que el apellido de soltera de Sakata es Nimura. Al pedirle a su amigo que piratee sus correos electrónicos, Takanori se conecta a los correos electrónicos de Hiroyuki, quien se revela como el hijo de Sakata. Hiroyuki guarda fotos de las chicas que supuestamente Kashiwada asesinó, además de las de Akane. Takanori finalmente se da cuenta de que Kashiwada había sido incriminado e Hiroyuki era el verdadero asesino en serie. La noche después de que se descubre la información, Takanori pierde el rastro del GPS de Akane, justo cuando está a punto de ir a buscarla. La copia del vídeo suicida en su portátil se reproduce, solo que esta vez, Seiji no está colgado. Seiji confirma que él es Ryuji, fue quien envió el vídeo a Sakata y relata los eventos relacionados con el virus Ringu. Akane llega en breve, lo que lleva a Ryuji a revelar su secreto. La engendró con Masako Maruyama, el alias del clon de Sadako nacido de Mei Takano. Como resultado, Akane no es realmente un clon, ya que fue concebida sexualmente, por lo que podría sobrevivir donde los clones de Sadako no pudieron hacerlo. Ryuji fue quien acabó con el virus Ringu para siempre, deteniendo la adaptación cinematográfica, destruyendo las copias de la primera edición del libro Ring y reprimiéndolos con la fórmula de cura, logró detener la propagación del virus. Cedió para permitir que existieran 4 clones de Sadako, pero todos terminaron siendo asesinados por Hiroyuki, un exalumno suyo. Ryuji logró salvar a Akane, pero en el proceso implicó al verdadero Seiji Kashiwada, a quien personificó y, como resultado, fue arrestado y ejecutado injustamente. Al despedirse de ellos, Ryuji afirma que volverá al mundo de donde vino. Al día siguiente, Takanori recibe la noticia del suicidio de Hiroyuki en una estación de tren, aunque tiene la sensación de que Akane estaba involucrada. Meses después, Takanori y Akane celebran su boda. Mientras Akane se dirige a su escuela secundaria libre de tener que ocultar su embarazo, escucha a algunas chicas discutir un rumor sobre un vídeo maldito, insinuando que la maldición está a punto de comenzar de nuevo. Sadako ha tenido muchísima vida en el papel, pero donde ha sido más explotada realmente ha sido en el mundo audiovisual. No os preocupéis porque en descripción os pondré cada cosa en el tiempo que comienza, para si no queréis ver la historia de las novelas, pues podéis pasar directamente al cine, ¿vale? En el mundo audiovisual, ella tiene varios universos que son diferentes. No voy a empezar por el universo original, es decir, por el
por el que está canonizado como el principal, sino voy a empezar por uno que vamos a llamar universo original alternativo. Entenderéis perfectamente esto cuando lleguemos a el por qué es alternativo. La historia de Sadako, cinematográficamente hablando, comienza en varios universos en Ring Zero, Birthday, estrenada en el año 2000 y que se basa en el cuento Corazón de Limón que ya hemos comentado antes. Nos vamos a la década de 1940 y 1950. Según nos cuenta esta película, durante estos 10 años, Shizuko Yamamura desarrolla poderes psíquicos y predice la erupción del monte Mihara en la isla de Oshima, que estalla justo en la fecha y hora exactas que predijo. Shizuko comienza a hablar con el océano, y su primo, Takashi Yamamura, le escucha y se da cuenta de que no habla un dialecto humano. Parece causar problemas a los pescadores locales con sus poderes psíquicos. Shizuko se queda embarazada misteriosamente y se va por su cuenta. En ese momento se pone de parto y da a luz a Sadako, junto a un santuario en una cueva llamada Río de Ofrenda. Shizuko después vuelve a casa, alegando que había colocado a Sadako en el océano. Al día siguiente, Shizuko decide recuperar a su bebé. Va a Tokio, en algún momento de estos 10 años, y se encuentra con el doctor Eihachiro Ikuma, un médico de la Universidad de Tokio. Este doctor se interesa por los poderes de Shizuko y los dos finalmente se enamoran. El doctor Ikuma, Shizuko y Takashi organizaron una demostración pública para la prensa de los poderes psíquicos de Shizuko. Sadako también asiste a esta demostración. Desafortunadamente, durante la manifestación, un periodista llamado Miyagi acusó a Shizuko de ser un fraude. Una cabreada Sadako lo mata usando sus propios poderes psíquicos a través de un ataque al corazón. Esto hace que Sadako se divida en dos chicas totalmente idénticas, una buena y otra mala. Shizuko se ve afectado después y poco a poco se vuelve loquis. Una de las Sadako va a la escuela. Durante un viaje al océano, Sadako advierte que el equipo de natación se ahogará si se adentran en él. Su predicción se hace realidad. Se revela que todos los periodistas que asistieron a la manifestación de Shizuko han muerto, causado por la primera forma de la maldición de Sadako, una grabación de audio de los eventos de esa manifestación. La maestra de Sadako, que visita la posada Yamamura, es testigo de cómo Shizuko se cepilla el pelo durante un largo periodo de tiempo, y después se encuentra con ambas Sadako. Shizuko se suicida saltando al monte Mihara. El doctor Ikuma y las dos Sadako se mudan a Izu. La malvada Sadako es drogada por el doctor Ikuma y encerrada en una habitación en la casa de Ikuma para que no crezca. A la buena Sadako se le permite vivir una vida normal. Estos hechos, como he dicho, ocurrieron en 1940 y 1950, pero ahora vamos a 1968, que es donde ocurren la mayor parte de los hechos de esta película. Sadako ahora tiene 19 años y es parte de Iso Acting Troupe. Akiko Miyagi, la esposa de Miyagi, aquel periodista que Sadako mató, comienza la búsqueda de ella para vengarse. Los miembros de la compañía están obsesionados por los sueños del pozo y Aiko es asesinada por la malvada Sadako. Yusaku Shigemori, el director de la compañía, cede el papel principal de la última actuación de la compañía a Sadako. Sadako se enamora del operador de sonido de la compañía, Hiroshi Toyama. Toyama encuentra la segunda forma de la maldición como una nueva grabación de audio. Shigemori se entera del pasado de Sadako y trata de matarla, pero es asesinado por Toyama en defensa propia. Akiko se pone en contacto con Etsuko Tachihara para derribar a Sadako. Cuando lo intentan, Toyama activa accidentalmente la grabación de la maldición, lo que hace que Sadako pierda el control de sus poderes de Nensha y mate al psiquiatra que la cuida. Sadako es golpeada hasta la muerte por los miembros de la compañía, además de Toyama y Etsuko. Akiko les informa de la existencia de la malvada Sadako y conducen a Izu para matarla también. El doctor Ikuma le permite a Akiko ir a la habitación de Sadako para dispararle y descubre que se ha escapado. Toyama huye con la buena Sadako revivida, pero ambas chicas se reintegran como un asesino despiadado. Toyama y todos los miembros de la compañía son asesinados por Sadako.
Akiko mata a Echuko y después se suicida. El Dr. Ikuma intenta envenenar a Sadako, pero ella huye al pozo donde el Dr. Ikuma la arroja y la sella. El Dr. Ikuma vende su tierra poco después, sin saber que Sadako todavía está viva en el pozo y que sobrevive durante 30 años. En este universo es el turno de la película original japonesa, la que empezó todo su periplo audiovisual. Ringu, del año 1998. Película que adapta los eventos de la novela Ringu y cuyos hechos ocurren 30 años después de Ringu Zero, en ese mismo 1998. Dos estudiantes de secundaria, Masami y Tomoko, hablan sobre una cinta de vídeo que supuestamente fue grabada en Izu y lleva una maldición que mata al espectador en tan solo una semana. Tomoko revela que hace una semana, su novio Iwata y otros dos amigos vieron una cinta extraña y recibieron una llamada telefónica después. En casa, Tomoko es testigo de que su televisor se enciende solo, y poco después es asesinado por una fuerza invisible. Mientras tanto, la tía materna de Tomoko, la reportera del periódico Reiko Asakawa, está investigando la maldita historia del vídeo, así que cuando Reiko y su pequeño hijo Yoichi asisten al funeral de Tomoko, se entera de que tres de los amigos de Tomoko murieron todos la misma noche que ella, y que sus cuerpos fueron encontrados con sus rostros retorcidos por el miedo. En la habitación de Tomoko al día siguiente, Reiko encuentra un recibo de una tienda de revelado fotográfico. Ella recoge las fotos que muestran a los cuatro amigos alojados en una cabaña de alquiler en Izu. En una foto, sus rostros están extrañamente distorsionados. Reiko va a la cabaña en Izu para investigar, y ve una cinta sin etiqueta en el estante de la oficina de alquiler. Ella la ve, y descubre que la cinta muestra una serie de imágenes perturbadoras, aparentemente sin relación, acompañadas de un chirrido metálico, con la imagen de un pozo abierto como escena final de la cinta. Tras esto, ve un reflejo misterioso en la televisión y recibe una llamada telefónica, pero solo se escuchan chillidos. Tomando la amenaza de muerte en serio, se va con la cinta y recluta a su exmarido, el profesor universitario Ryuji Takayama, para investigar su origen. Reiko le pide a Ryuji que le haga una foto, y descubren que las fotos de su rostro ahora salen distorsionadas como las de Tomoko y sus amigos. Ryuji mira la cinta y le dicen que le haga una copia. Mientras estudian la cinta al día siguiente, los dos encuentran un mensaje oculto dentro de ella de una voz que dice las palabras «Retozan salmuera, duendes sean tuyos». Estas palabras pueden cambiar según la traducción o doblaje de la película. Ryuji, finalmente, descubre que el mensaje está en un dialecto de la isla Izu Oshima. Más tarde, Reiko pilla a Yoichi mirando la cinta, alegando que el fantasma de Tomoko le dijo que lo hiciera. Reiko y Ryuji navegan hacia Oshima y descubren la historia de Shizuko Yamamura, una mujer local conocida por sus poderes psíquicos. Se quedan en una posada administrada por Takashi, el hermano de Shizuko. Ryuji le revela a Takashi que él sabe que el anciano expuso a Shizuko a los medios, con la esperanza de ganar dinero con ella. La atención de los medios atrajo a un investigador, Eihachiro Ikuma, quien, además de realizar estudios sobre ella, tuvo un romance con Shizuko y engendró un hijo con ella. Ryuji, quien tiene poderes psíquicos, ve la demostración, al igual que Reiko. En la visión, Sadako corre hacia Reiko y la agarra por la muñeca. Reiko se derrumba y cuando Ryuji la despierta, ambos notan un moretón oscuro con forma de mano en la muñeca de Reiko. Reiko y Ryuji deducen que Sadako creó psiónicamente la cinta maldita para expresar su furia contra el mundo. Los dos regresan a Izu y descubren un pozo debajo de la cabaña. Intentan encontrar el cadáver de Sadako en un intento de apaciguar su espíritu. Minutos antes de que se acabe el tiempo, Reiko descubre el cadáver de Sadako en el fondo del pozo. Ambos notan que el hematoma desaparece de su muñeca, y ella y Ryuji regresan a casa, aliviados de que la maldición, aparentemente, se ha roto. Sin embargo, al día siguiente, Ryuki está trabajando en casa cuando, de repente, oye chirridos metálicos. Se da la vuelta para ver que su televisor se ha encendido solo y muestra la imagen del pozo del final de la cinta. El fantasma vengativo de Sadako sale del pozo. También sale del televisor de Ryuji y entra en su apartamento, asustándolo hasta un estado de shock que lo mata.
Reiko, que había intentado llamar a Ryuji, escucha sus últimos minutos por teléfono y rápidamente se da cuenta de que solo ella está libre de la maldición. Desesperada por salvar a Yuichi, se da cuenta de que copiar la cinta y mostrársela a otra persona fue lo que la salvó. Conduce a la casa de su padre con las cintas y su VCR, y le dice a su padre en una llamada telefónica que tiene un favor que pedirle. La película termina cuando ella conduce hacia la distancia, y algunas colegialas a las que entrevistó anteriormente en la película hablan sobre la regla para poder escapar de la maldición de la cinta. Bien, estas dos películas que hemos comentado aparecen en tres de los varios universos o líneas de tiempo diferentes que tenemos aquí. Sí, varias. Tranquilos, que lo voy a explicar todo. A partir de Ring, las diferentes líneas del tiempo se bifurcan y crean nuevas historias. Por eso he decidido empezar por la que es alternativa. En esta línea del tiempo original alternativa que estamos comentando, Ring de 1998 es seguida por Reisen, también de 1998. Debido a su mala crítica y recepción del público, fue reemplazada por Ring 2 o Ringu 2, pero esa la vamos a dejar para la que llamaremos la línea del tiempo original de Hideo Nakata. Así que continuamos la historia de Sadako en esta línea con Reisen, también llamada Espiral, que adapta a la novela secuela de Ringu del mismo nombre, Espiral. Justo después de los eventos ocurridos en Ringu, en 1998, el cuerpo de Ryuji Takayama, ex marido de Reiko Asakawa y padre de Yuichi Asakawa, es examinado por su amigo y rival, el patólogo Michuo Ando. Después de encontrar una nota críptica en el estómago de Takayama, Reiko y Yuichi también aparecen muertos. Ando pronto se entera de una misteriosa cinta de vídeo que está maldita, que está siendo perseguida por un espíritu de una joven asesinada. Se rumorea que cualquiera que vea el vídeo morirá exactamente una semana después. Con la ayuda de la estudiante de Takayama, Mei Takano, Ando descubre más sobre el pasado de Ryuji y sobre la misteriosa joven Sadako Yamamura. Buscando la verdad sobre por qué Ryuji y Yoichi murieron a causa del virus, Ando habla con Yoshino y este le cuenta un secreto. Él tiene el diario de la esposa. Ella y Ryuji habían estado investigando el vídeo maldito. Mientras Reiko había roto la maldición, Ryuji murió una semana después de ver la cinta. Reiko creía que crear una copia rompería la maldición, pero Yoichi murió una semana después de ver la cinta, al igual que su padre. Yoshino le muestra a Ando tanto la cinta como el diario. Abatido por la muerte de su propio hijo y creyendo que está siendo guiado por el fantasma de su rival, Ando decide ver el vídeo por sí mismo. Después de ver la cinta, comienzan a suceder cosas extrañas a su alrededor, y pronto descubre que el espíritu inquieto de la cinta tiene diferentes planes para él. Cuando Ando le dice a Mei Takano lo que ha hecho, ella se sorprende y no puede entender por qué, ya que sintió desde el principio que fue el vídeo el que mató a Takayama y su familia. Mientras hablan, Yoshino llama a Ando. Admite que desearía no haber estado involucrado nunca en el negocio de Reiko. Ando cree que Yoshino había visto el vídeo, pero él lo niega, diciendo que estaba demasiado asustado como para hacerlo. Sin embargo, Yoshino muere también. Ando decide destruir las cintas de vídeo y asegurarse de que él va a ser la última víctima. Después se sincera a Mei sobre la muerte de su hijo y terminan manteniendo relaciones sexuales. Ando le pregunta a Mei si estará allí cuando él muera, pero Mei le dice que está demasiado asustada como para estar allí. Él la entiende y decide intentar averiguar más sobre el virus que mató a Takayama y a su hijo. Descubre que el virus que mató a Yoshino era diferente al que mató al padre y al hijo. Ando pide que se le realicen pruebas. Mientras tanto, Mei Takano desaparece, y Ando, aparentemente, sobrevive a la maldición. Empieza a sentir que la historia es solamente un mito y se siente aliviado cuando aparece Mei. Sin embargo, se sorprende mucho al descubrir que, efectivamente, ha aparecido, pero muerta. Y que además, ha dado a luz a un bebé. Ando vuelve al trabajo y ve a Mei, entre comillas, y descubre que ella no es otra que Sadako Yamamura, que ha renacido
y que afirma ser perfectamente de doble género, es decir, hermafrodita. Después se entera de que Takayama no estaba ayudando a Ando a detener a Sadako, sino que estaba ayudando a Sadako. Yoshino, el amigo de Ando, Miyashita y muchos otros no fueron asesinados por un virus o el vídeo, sino por el diario de Reiko. Sadako promete ayudar a resucitar al hijo de Ando a cambio de su ayuda. Al final, Ando devuelve la vida a Takayama y a su hijo con la ayuda de Sadako. Justo cuando Ryuji se va, le dice a Ando: pasarán muchos años antes de que nuestro mundo esté en paz. La verdad es que Raisen es un poco mojón, pero bueno, esta línea del tiempo continuó a pesar de todo. Y fue con una película Sadako 3D del año 2012, que se basa libremente en la novela S. La película ocurre 13 años después de Ringu y de Raisen, en el año 2011, aunque al inicio podemos ver a un misterioso hombre vestido de blanco que arroja a una mujer de pelo largo a un pozo. El pozo además está lleno de mujeres, todas de cabello largo, todas vestidas con camisones, y eso no se sabe en qué año ocurre. Pero bueno, en 2011, dos suicidios llevan al detective Koiso y a su compañero a investigar una serie de muertes bastante misteriosas. Las muertes involucran un vídeo reproducido en dispositivos móviles. Justo antes de las muertes, una voz dice: tú no eres el indicado. Aunque Koiso no está convencido, su compañero deduce que las muertes son el resultado de un vídeo maldito que creó el artista online Seiji Kashiwada. Akane Ayukawa, maestra de una colegiala que murió, descubre que la mejor amiga de esa colegiala, Risa, había estado mirando el vídeo maldito. El vídeo se eliminó, pero el mensaje de error 404 indica que el vídeo se reproduce cuando el espectador está totalmente solo. En él, Kashiwada se deja matar por una mujer de pelo largo. Cuando el vídeo termina, Risa es atacada. Akane llega justo a tiempo para salvarla. El fantasma le dice a Akane que ella es la indicada. Akane grita y el ordenador se destruye. Mientras tanto, Koiso y su compañero exploran el apartamento de Kashiwada, notando los muebles y el papel pintado decorativo que parecen un conjunto extraño. La casera observa que todo es muy superficial. Akane es una telequinética que mostró su poder hace años cuando un maníaco atacó su escuela secundaria. Aunque salvó a la escuela, la tildaron de bicho raro. Takanori Ando, hijo de Michuo Ando de la película anterior, Raisen, es un chico que aprecia sus habilidades y al crecer se convierte en el novio de Akane. Pronto se da cuenta de que el vídeo está dirigido a ella cuando en su casa se reproduce ese vídeo y aparece la mujer. Takanori y Akane corren hacia una calle, donde creen que están a salvo. Varias pantallas muestran a la mujer atacando, pero un grandísimo camión con una pantalla LCD muestra una versión gigante del fantasma, que además se lleva a Takanori. Hasta que su compañero se suicida frente a él, el detective Koiso sigue dudando de la existencia de la película. Incluso cuando se revela que la transmisión original del vídeo online mató a sus primeros espectadores y empleados del sitio donde fue subido. Koiso se dirige al apartamento de Kashiwada, ansioso por encontrar respuestas. Descubre que el papel pintado es una horda de mariposas blancas que esconden notas e historia. Kashiwada había estado intentando resucitar a Sadako Yamamura como venganza contra la población humana por perseguirlo. Inicialmente, secuestró a mujeres de pelo largo y las arrojó al pozo vivas. Sin embargo, cuando se reveló que no se podía encontrar un cuerpo de esa manera, él orquestó el vídeo maldito para que el vídeo encontrara al anfitrión perfecto para ella. Koiso encuentra a Akane, a quien había interrogado anteriormente, y los dos viajan a la antigua casa de Yamamura. Ya no tiene la posada y un nuevo centro comercial decrépito estaba al lado del pozo. Sin embargo, al acercarse al pozo, un facsímil de Sadako de aspecto extraño aparece y ataca a Koiso mordiéndole el cuello. Las mujeres que habían sido arrojadas al pozo se habían convertido en versiones imperfectas de Sadako. Atacan a Akane, pero con sigilo y resistencia. Akane prevalece contra la imperfecta Sadako. Cuando llega al centro del edificio abandonado, descubre que Takanori se había quedado atrapado en el centro de la habitación. Llegan una legión de Sadakos imperfectas, pero su miedo
activa sus poderes telequinéticos y las vence. Akane es transportada al techo donde la real Sadako ha estado esperando. Sadako dice que son exactamente iguales, lo que Akane niega. Sadako usa sus poderes para destruir mientras ella ayuda a la gente. Al ver a Takanori con un cuchillo en la garganta, Akane se sacrifica por su vida. Sadako acepta y entra en ella. Akane está cubierta con una gran cantidad de cabello del fantasma y está enterrada en su interior. Takanori, ahora libre de la esclavitud de Sadako, destruye el teléfono. El techo cede y Akane cae al suelo cubierta por el cabello de Sadako. Sin embargo, ella escapa con vida. En una escena en mitad de los créditos se mostró que, justo fuera del edificio al lado del pozo, el casero de Kashiwada se aleja y se le escucha decir: ¿no es todo artificial? En la escena posterior a los créditos, la introducción al vídeo de Kashiwada se reproduce nuevamente. Sin embargo, su introducción cambia a «Aquí vamos de nuevo». Supongo que habréis deducido, lógicamente, que tras los hechos de Sadako 3D van los hechos de la secuela Sadako 2 3D. Esta película se estrenó en 2013 y sus eventos ocurren en el año 2016, 5 años después de Sadako 3D. Pero, en 2011, Takanori Ando está esperando mientras Akane Ayukawa da a luz a su hija. El propietario de Seiji Kashiwada está sentado en un jardín y lee las cartas de Kashiwada y murmura que la niña ha nacido. Ahora sí, vamos a 2016. Otra mujer está accediendo a su portátil en su habitación cuando su esposo la llama. De repente, es poseída por una fuerza de su portátil que la obliga a suicidarse, apuñalando su ojo con un cuchillo. La hija de Takanori y Akane, Nagi, es cuidada por la hermana menor de Takanori, Fuko. Takanori ahora está trabajando en el Hospital General de Asakawa desde la muerte de Akane durante el parto, distanciándose de Fuko y de Nagi, mientras culpa a la propia Nagi de la muerte de Akane. Fuko está segura de que algo anda mal con Nagi, ya que se distancia de sus amigos, le gusta dibujar imágenes extrañas y siempre está presente cerca de las personas que se han suicidado. Consulta con su psiquiatra, Fumika Kamimura, pero solo afirma que la ansiedad de Fuko proviene del hecho de que no se ha olvidado del suicidio de su madre hace años, cuya muerte no pudo evitar. Mientras juega en un parque, una de las amigas de Nagi, Yuna, se burla de ella por la muerte de Akane. Momentos después, encuentran a Yuna muerta en un río cercano. Fuko se vuelve todavía más preocupada a medida que comienzan a ocurrir más muertes. Murió la niñera de Nagi, murieron unas personas que habían en un tren, que Nagi precisamente había presagiado en sus dibujos, también dice que va a morir Fumika Kamimura, así como todos los demás. El detective, Mitsugi Kakiuchi, está asignado para investigar este caso. Cuestiona al detective Yugo Koiso, quien está discapacitado después de sus propias investigaciones en un caso similar 5 años antes, es decir, lo que pasó en Sadako 3D. Koiso le dice a Kakiuchi que los suicidios están relacionados con Sadako Yamamura, quien casi poseía a Akane como su recipiente para que pudiera renacer en el mundo. Segundos después, una fuerza misteriosa empuja la silla de ruedas de Koiso a través de unas escaleras hasta que muere. Kakiuchi encuentra la grabación de la cámara de seguridad antes del accidente de tren y ve a Nagi, que está mirando fijamente a cámara. Intenta interrogar a Takanori sobre Nagi y Akane, pero Takanori se niega a revelar nada más que la muerte de Akane. Mientras se apresura hacia adelante, accidentalmente deja caer sus bolsas de basura, revelando mechones de cabello negro. Mientras Fuko limpia la habitación de Takanori, encuentra un armario cerrado con llave que contiene una foto de Takanori, Akane y el bebé Nagi, así como varias cartas para Takanori de Seiji Kashiwada preguntando por el bienestar de Nagi. Fuko visita a Kashiwada, este último esperando su ejecución por el asesinato de mujeres jóvenes 5 años antes. Describiéndose a sí mismo como un fan de Nagi, Kashiwada revela que Nagi no es la hija de Akane, sino que es la hija de Sadako, y que la única forma de detener a Nagi es que Fuko se mate o mate a Nagi. De camino a casa, Fuko recibe una llamada de Kamimura pidiéndole que la conozca, pero descubre que ha sido poseída
y mientras escapa de su ataque, Fuko revive sus experiencias al ver el suicidio de su madre y se convierte en una maldición. En casa, Fuko experimenta pesadillas en las que Nagi y Takanori la atacan. Ella contempla matar a Nagi arrojándola al mar, pero al final decide no hacerlo. Conoce a Takanori y después de instarlo a ayudar a Nagi, le muestra a Fuko que Akane todavía está viva, aunque en estado comatoso. Él le dice a Fuko que desde que Sadako intentó renacer a través de Akane en la película anterior, Akane se ha dejado poseer por Sadako para poder luchar contra ella desde dentro. Finalmente, Akane quedó embarazada y dio luz a Nagi, pero nunca más podrá reunirse con su madre para que Sadako no renazca. Takanori también revela que Nagi no es responsable de las muertes. Al día siguiente, Fuko descubre que Nagi ha desaparecido, mientras que Takanori la encuentra deambulando en el hospital Asakawa. Es atacado y golpeado brutalmente por Kakiuchi, quien quiere matar a Nagi y a Akane para detener la maldición, revelando que su esposa, la mujer que vemos asesinada al principio, había muerto a causa de la maldición y él mismo también está maldito. Nagi escapa y se reúne con Fuko, quien le permite a Nagi reunirse con su madre. Sin embargo, Kakiuchi dispara a Akane antes de que pueda alcanzar a Nagi, quien rápidamente se suicida. Mientras toda la habitación está inundada por la sangre que brota del pozo de Sadako, Sadako se lleva a Nagi, pero Fuko logra salvarla. Varios días después, Fuko y Nagi hacen un picnic en un prado, mientras el propietario de Kashiwada, todavía sentado en el jardín, lee la última carta de Kashiwada antes de su ejecución. La película termina con la grabación de la cámara que mira Kakiuchi, que revela que el hijo de Sadako, o la hija de Sadako, no es Nagi. Ese final daba a entender una nueva continuación, pero la cosa se quedó ahí. Mucha gente ubica a Sadako 2019 como una continuación de Sadako 2 3D, pero yo creo que no forma parte de esta línea del tiempo, así que la voy a ubicar en la siguiente. Pasamos ahora a la línea del tiempo original de Hideo Nakata. Todo comenzaría con Ring Zero Birthday, que ya hemos comentado, cuyos hechos ocurren en la década de 1940 y 1950, y después avanzamos a 1968, todo en la misma película. Tras eso, pasamos a Ringu, cuyos hechos ocurren 30 años después, en 1998. Y aquí es donde entra una nueva línea del tiempo, la bifurcación que he comentado antes, ya que aquí Reisen no existe y es sustituida por Ringu 2 del año 1999, cuyos hechos ocurren en 1998, justo después de lo ocurrido en Ringu, y que además es adaptación de la novela Espiral. Después de que el cuerpo de Sadako Yamamura es recuperado de un pozo, la policía llama a su tío Takashi para identificarla. El detective Omuta le explica a Takashi que los forenses concluyeron que Sadako pudo haber sobrevivido en el pozo durante 30 años. Los expertos forenses reconstruyen su cuerpo y se lo entregan a Takashi, quien le da a su sobrina un entierro en el mar con la esperanza de liberarse de la culpa que ha llevado desde que su madre, Shizuko, se suicidó a causa de sus acciones. La policía busca a Reiko Asakawa, tras la repentina muerte de su exmarido Ryuji Takayama y su padre Koichi una semana después. Mei Takano, asistente universitaria de Ryuji, investiga su muerte y visita la oficina de noticias de Reiko, donde su colega, Okazaki, se une a Mei en su búsqueda de respuestas. Encuentran una cinta de vídeo quemada en el apartamento de Reiko. Mei siente que el padre de Reiko murió de la misma manera que Ryuji. Al investigar la leyenda urbana de la cinta de vídeo maldita, Okazaki conoce a una estudiante de secundaria, Kanae Sawaguchi, quien le da una copia de la cinta, pero admite que la vio ella misma. Ella le ruega a Okazaki que vea la cinta antes de que termine la semana, pero él se acobarda y esconde su copia en el cajón de su escritorio en el trabajo. Mei y Okazaki van a un hospital psiquiátrico para hablar con Masami Kurahashi, una amiga de la sobrina de Reiko, Tomoko, pero descubren que Masami es muda y que tiene fobia a la televisión después de haber presenciado la muerte de Tomoko. Conocen al doctor Oiso Kawagiri, el médico de Masami y un investigador paranormal, que está tratando de expulsar la energía psíquica dentro de Masami a través de la experimentación.
Mei sale a tomar un poco de aire y se encuentra con Masami, cuya presencia hace que Sadako se materialice en una televisión y aterrorice a los pacientes. Mei encuentra al hijo de Reiko, Yoichi, está solo en un centro comercial, antes de que su madre aparezca. Mei descubre que Yoichi ha estado mudo desde la muerte de su padre y su abuelo, y sus habilidades psíquicas se han intensificado, y Reiko pregunta si Kawahiri puede ayudar. Al regresar al hospital, Mei, Okazaki y el detective Omuta observan el experimento de Kawahiri para exorcizar la energía psíquica de Masami proyectando sus imágenes mentales en una cinta en blanco. Sin embargo, hace que aparezcan las imágenes de la cinta de vídeo maldita. Esto mata a Masami, y Mei destruye la grabación. Al enterarse de que Kanae ha muerto a causa de la maldición, Mei entrega a Reiko y Yoichi a las autoridades. Al darse cuenta de que los dos deben separarse, Mei telepáticamente advierte a Yoichi, quien escapa con Reiko, quien es atropellada por un camión. Okazaki intenta borrar su entrevista con Kanae, solo para que su fantasma se materialice y lo persiga. Mei y Yoichi viajan a la isla de Oshima y se alojan en el Yamamura Inn. Yoichi tiene una pesadilla, lo que hace que los fantasmas de Shizuko y una joven Sadako aparezcan antes de que Mei los aleje. El doctor Kawahiri llega por la noche, ofreciéndose a exorcizar a Yoichi como lo intentó con Masami, con Mei ofreciéndose para actuar como un conducto para expulsar el odio de Sadako a una piscina. El agua puede neutralizar la energía. Sin embargo, el intento se vuelve aterrador. El ataúd de Sadako aparece en la piscina. Takashi se ahoga para detener a Sadako, mientras que Kawahiri se vuelve loco y se suicida al zambullirse en la piscina con equipo electrónico. Mei y Yoichi caen al agua, apareciendo dentro del pozo. Aparece el fantasma de Ryuji, absorbiendo la ira de Sadako, de su hijo, e invoca una cuerda que guiará a Mei a un lugar seguro, siempre y cuando ella no mire abajo. La tonta termina mirando abajo, haciendo que aparezca el fantasma de Sadako, quien escala el pozo solo para preguntar crípticamente por qué solo tú te has salvado. Antes de volver a caer en el pozo, Mei y Yoichi emergen en la piscina, libres de su miedo. Mientras Okazaki está institucionalizado, una enfermera le toma una foto. Al salir de la habitación nota algo en la foto. Aparentemente conmocionada, detrás de Okazaki está el espíritu risueño de Kanae, en busca de venganza. Esta línea aún no termina aquí, pues ahora tendríamos la última película de la saga hasta la fecha, Sadako 2019, que está basada libremente en la novela Tight. La he decidido situar en esta línea del tiempo porque es de Hideo Nakata, director de Ringu y Ringu 2, y se puede decir que Sadako es una secuela pero actualizada de las dos anteriores, a la vez que un reinicio ya que cuenta un nuevo origen de la historia. Sí, también dirigió The Ring 2 del año 2005, pero esa forma parte de otra línea del tiempo. Como es del año 2019, y me han dicho que en muchos países no se ha estrenado, y puedo aseguraros que en España no ha llegado, me voy a limitar solamente a redactar la sinopsis. Mayu es la encargada de cuidar a una chica que sufre de amnesia. La paciente está bajo custodia policial y es de especial interés por las autoridades. Sin embargo, sus allegados desconocen el porqué de esta situación, e incluso la propia sospecha ignora los motivos por los que está siendo vigilada 24 horas. Mientras Mayu se desvive por realizar su trabajo, su hermano, un aspirante a convertirse en un personaje famoso en redes sociales, vamos, un youtuber, comienza a darse cuenta de que ha dado con un filón que tratará de aprovechar a toda costa. Vale, ya tenemos dos líneas del tiempo contadas. No os preocupéis que, como siempre, al final de todo, ordenaremos todas las líneas del tiempo como es debido. Vamos a continuar ahora con una línea del tiempo que vamos a llamar Línea del Tiempo Televisiva. Primero, en 1995, se lanzó una película titulada Ringu solo para televisión, donde en diferentes partes de Tokio, cuatro jóvenes aparentemente sanos mueren súbitamente por insuficiencia cardíaca exactamente en el mismo momento. Kazuyuki Asakawa decide investigar la muerte y descubre que los cuatro habían estado en una posada rural juntos una semana antes. En la posada, Asakawa encuentra un vídeo extraño que termina con un mensaje advirtiendo que morirán en 7 días.
Esta película no forma parte de ninguna línea del tiempo, solamente se pudo ver en Japón, y al no salir de aquel país, pues se queda allí sola, así que vamos a obviarla. En la línea del tiempo televisiva encontramos dos películas y dos series. Las películas son Ring Zero Verde y Ringu, y a partir de aquí no existen ni Raisen ni Ringu 2, sino que se crea una continuación nueva con Ringu The Final Chapter del año 1999. Cuatro estudiantes mueren de un ataque cardíaco de forma misteriosa. Un reportero de Central Newspaper, Asakawa, está determinado a encontrar la verdad. Descubre en su búsqueda que las cuatro chicas miraron una cinta de vídeo dos semanas antes de morir. Esta serie se realizó para ser el final de la saga cinematográfica y constó de 12 episodios de 45 minutos, pero no fue el final, porque a esta serie le siguió otra serie titulada Raisen, estrenada también en 1999. Esta tenía 13 episodios, también de 45 minutos cada uno, y contaba la historia de un patólogo que se encuentra en la red la cinta de vídeo de Sadako por pura suerte. Sin saber las circunstancias del descubrimiento de esta cinta, Mitsuo reanuda la búsqueda para encontrar la verdad de los misteriosos asesinatos ocasionados por ver el contenido de la cinta. Ya no hubo más cosas que continuasen esta historia, por lo que podemos dar por concluida la línea del tiempo televisiva. Es el turno de los remakes, que también cuenta con líneas del tiempo diferentes. Vamos primero con la que vamos a llamar Línea del Tiempo Remake Americano, donde Sadako Yamamura cambia y en esta versión es Samara Morgan. Consta de tres películas, la primera de ellas es The Ring del año 2002. Sus hechos ocurren en ese año, 2002. En Seattle, las mejores amigas adolescentes, Katie y Becca, hablan sobre la leyenda residente de su ciudad sobre una cinta de vídeo maldita. Quien la ve, muere 7 días después. Katie afirma que vio la cinta hace una semana. Minutos después, Katie es asesinada por una fuerza invisible. En el funeral de Katie, su tía Rachel Keller comienza a investigar la muerte de Katie. Rachel vive con su pequeño hijo, Aidan, quien posee un grado de mediumnidad. Rachel se entera de que los amigos de Katie, que también vieron la cinta, murieron justo la misma noche que ella, y todos con apariencias desfiguradas. Rachel viaja a Shelter Mountain Inn, donde se quedó Katie, y descubre la cinta de vídeo maldita. Mira la cinta, que contiene imágenes horripilantes y perturbadoras. Una vez que termina la cinta, Rachel recibe una llamada telefónica de una persona desconocida, que susurra 7 días. Rachel recluta a Noah, su exnovio y padre de Aiden, para que estudie la cinta y haga una copia después de que él vea la original. Rachel comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales a medida que pasa la semana, perseguida por una joven con el pelo largo, negro y empapado. La investigación de las imágenes de la cinta más minuciosamente lleva a Rachel a Anna Morgan, una criadora de caballos de la isla Moesco, que se suicidó después de que sus caballos premiados se ahogaran. Rachel ve a Aidan mirando la cinta y descubre que Noah también está experimentando sucesos sobrenaturales. Rachel viaja a la isla Moesco para hablar con Richard, el viudo de Anna. En el viaje en ferry, un caballo muere de un salto después de que Rachel lo acaricie, recreando imágenes de la cinta maldita. Noah va al hospital psiquiátrico Eola para ver los archivos médicos de Anna. Ambos descubren por separado que Anna tenía una hija adoptiva, Samara, que poseía la capacidad de grabar psíquicamente imágenes mentales tanto en la mente de las personas como en superficies. Rachel intenta hablar con Richard sobre Samara, pero este niega su existencia. Rachel habla con el Dr. Grasnick, médico general de la isla, quien explica que Samara fue adoptada debido a la infertilidad de Anna, recomendándoles que vayan a visitar el hospital psiquiátrico Eola, asumiendo que Samara todavía sigue allí. Rachel se cuela en la granja de Morgan, viendo un vídeo de Samara en una sesión de psicoterapia, quien afirma que no tiene control sobre sus habilidades. Rachel se enfrenta a Richard, quien se suicida al enterarse de que los poderes de Samara aún están en libertad. Noah llega y él y Rachel van al granero, donde Samara estuvo aislada. Encuentran una imagen quemada de un árbol y Rachel reconoce esa imagen en Shelter Mountain. Regresan a la posada, localizando una piedra bien escondida bajo las tablas del piso. La imagen final en la cinta.
Rachel cae al pozo, experimentando una visión de Anna asfixiando a Samara y tirándola al pozo, donde murió 7 días después. El cadáver de Samara sale a la superficie después de que Noah le dice a Rachel que el plazo de 7 días ya ha pasado. Las autoridades aseguran a Noah y Rachel que el cadáver de Samara recibirá un entierro adecuado. Al día siguiente, Rachel le dice a Aidan que la maldición ha sido levantada al liberar a Samara. Aidan, angustiado, le dice a Rachel que fue un error ayudar a Samara, diciendo que ahora ya no se detendrá nunca. En su apartamento, Noah es asesinado por el vengativo fantasma de Samara. Rachel, al encontrar su cadáver desfigurado, regresa a casa y destruye la cinta original, preguntándose por qué Noah fue asesinado, pero ella no. Se da cuenta de que la diferencia es que hizo una copia de la cinta, que Aidan miró, continuando así el ciclo que Samara quiere difundir, de duplicar el vídeo y mostrárselo a otra persona para salvarse. Rachel ayuda a Aidan a hacer una copia de la cinta maldita. Aidan pregunta qué pasará con la persona que vea la nueva cinta, pero Rachel prefiere no responder. La línea del tiempo del remake americano continúa con un cortometraje que ocurre durante los 6 meses que hay entre The Ring y The Ring 2. Este corto se tituló Rings y es del año 2005, no confundir con Rings del 2017. Algún tiempo después de los eventos de The Ring, durante esos 6 meses, la cinta de vídeo de Samara Morgan se ha difundido, ya que cada persona que ha visto el vídeo hace una copia y se la muestra a otra persona. Ha crecido una subcultura en torno a este vídeo. La gente espera para ver qué tan cerca del plazo de 7 días puede llegar. Cuando tienen demasiado miedo de seguir adelante, muestran la cinta a la siguiente persona asignada. Durante el intervalo, algunos crean vídeos que documentan sus experiencias para ser publicados en sitios web dedicados al fenómeno de las cintas de este vídeo. Los grupos que han visto el vídeo se denominan Rings. El corto se centra en Jake Pierce, el último miembro de una de esas bandas. Rings también ha reclutado a su próximo miembro, Tim, que verá la cinta cuando Jake quiera dejar el reto. Eddie, un miembro, dice que muy pocos han podido llegar al día 7 antes de abandonar, y todos los que han llegado al día 7 han muerto. Le dice a Jake que se asegure de registrar todo lo que ve. Jake está asombrado por lo que experimenta al principio y Vanessa, otro miembro, dice que quiere que Jake llegue al día 7. Sin embargo, las experiencias de Jake pronto se vuelven aterradoras, ya que comienza a ver visiones de Samara apareciendo repentinamente donde quiera que vaya, y tiene un sueño similar al que tuvo Rachel Keller en la primera película, de Samara agarrándolo del brazo, dejándole un moretón. Después de varias experiencias más inquietantes, decide abandonar en el 6º día, pero Tim se niega a ver la cinta. Se revela que Vanessa es la que hizo que Tim se negara a ver la cinta, ya que quiere ver qué pasa el día 7. Sin embargo, esto deja a Jake sin alguien a quien pasar la maldición. Al día siguiente está tan desesperado que intenta reproducir el vídeo en los modelos de exhibición de una tienda electrónica, pero es pillado y expulsado por un guardia de seguridad que es miembro de las redes y sabe lo que hace la cinta. Jake comienza a marcar números aleatorios esperando encontrar a alguien a quien mostrar la cinta. Finalmente, piensa en Emily, una chica con la que va a la escuela. Él la invita sin mencionar el vídeo. Él experimenta una visión en la que llega Samara e intenta romper el televisor, aunque ella sale de todos modos. Ella alcanza la pantalla de su cámara de vídeo y la visión termina. Una hora antes de la fecha límite, Emily acepta venir, lo que la lleva a la secuencia de apertura de The Ring 2. Se ve a Vanessa animando a Emily, asintiendo con la cabeza, cuando toma la decisión de ir a la casa de Jake. Y este corto intenta llenar los vacíos que existen durante los 6 meses que pasan entre una película y otra. El final de este corto es justamente el principio de The Ring 2 del año 2005. Como hemos dicho antes, se sitúa 6 meses después de la primera película. El vídeo maldito de Samara Morgan ha estado circulando entre los adolescentes en Astoria, Oregón. Jake Pierce está en su 7º día según las reglas de la cinta y le pide a su amiga Emily que mire la cinta. Entra brevemente en su cocina mientras Emily supuestamente está viéndola. Jake recibe una llamada telefónica. Primero piensa que es Samara, pero después se alivia cuando ve que no, que es solo su amigo,
con quien había planeado engañar a Emily para que vea la cinta. De repente, Jake nota un líquido oscuro que sale por debajo de la puerta de la cocina y corre hacia la sala de estar para descubrir que Emily sí que vio la cinta, pero con los ojos cerrados. Jake es asesinado inmediatamente por Samara. Rachel Keller y su hijo, Aidan, se han mudado a Astoria desde Seattle después de enviar la cinta a Letter. Rachel trabaja en The Daily Astorian para el editor Max Rourke. Rachel se entera de la muerte de Jake, inspecciona su cuerpo y aparece Samara, declarando que la ha estado buscando. Rachel irrumpe en la casa de Jake, obtiene la cinta de vídeo y la quema. Aidan experimenta una pesadilla en la que Samara lo arrastra hacia un televisor. Pronto comienza a desarrollar hipotermia y hematomas en los brazos. En la feria del condado, Aidan entra en un baño y hace fotos de su reflejo, donde aparece Samara. Rachel consigue llegar a casa con Aidan y se preocupa por su salud. Fue durante este tiempo que ve a Samara y Rachel, se da cuenta de que Aidan puede estar poseído por ella. Decidiendo no estar solos en su casa, se apresuran al periódico, sorprendiendo a sus compañeros de trabajo, incluido a Max. Rachel le pide ayuda, y Max acepta dársela. Mientras Rachel intenta bañar a Aidan, él desarrolla un miedo irracional al agua. Samara hace que el agua retroceda del baño, reemplazando a Aidan por ella misma y aterrorizando a Rachel para que intente ahogar a Samara. Max entra y la ve ahogar a Aidan y la obliga a llevar a su hijo al hospital. Mientras Aidan duerme, le envía telepáticamente a Rachel una visión de Samara que consta de muchas imágenes diferentes. Rachel se queda con muchas preguntas sobre los orígenes de Samara. Según los moretones de Aidan y su salud, se llama CPS. La psiquiatra Emma Temple aparece y concluye que Rachel está abusando de su hijo. Rachel no quiere hablar, pero la doctora Temple revela su conocimiento del ataque de Rachel con la depresión postparto. Pensando que Rachel fue la que le hizo daño a Aidan, Emma prohíbe a Rachel ver a su hijo hasta que ellas dos se paren a hablar sobre ello en profundidad. Rachel, buscando respuestas, intenta averiguar quiénes eran los padres biológicos de Samara en una agencia de adopción. Desafortunadamente, esto solo la lleva de regreso a los Morgan. Rachel regresa al rancho Morgan en la isla Moesco. Ella está lista para entrar cuando se entera de que un agente de bienes raíces está organizando una jornada de puertas abiertas y llega temprano. El agente inmobiliario miente sobre lo que le sucedió a la familia Morgan, pero revela que todos los muebles que dejaron fueron enviados al sótano. Se dirige allí y encuentra el espejo de la cinta, muchas astas de ciervo, el viejo tío vivo de juguete de Samara y una maleta con una pequeña flor. Dentro hay evidencia de la madre biológica de Samara. Mientras Rachel busca respuestas, Samara toma el control del cuerpo de Aidan y lo despierta. Las enfermeras llaman al Dr. Temple para hablar con él, y mientras hablan, Samara obliga telepáticamente al Dr. Temple a suicidarse. Rachel se dirige a una iglesia y se entera de que la madre biológica de Samara se llamaba Evelyn, aunque sigue sin saberse nada del padre. Esto se verá más adelante. También se registra que intentó ahogar a Samara cuando era niña, y, posteriormente, fue internada en un hospital psiquiátrico. Cuando Rachel va a visitarla, Evelyn la está esperando y se le permite entrar de inmediato a las instalaciones. Evelyn le advierte crípticamente que los sueños son seguros, que mi bebé me dijo que la matara y que Rachel dejará entrar a los muertos. Cuando Rachel se va, pregunta qué hacer. Evelyn responde: escucha a mi bebé. Sin que Rachel lo sepa, Aidan ha salido del hospital y ha regresado a casa de Max. Max llega y, sospechando un juego sucio, intenta hacer fotos de Aidan en secreto. Cuando Rachel regresa, un afectuoso Aidan la saluda. Su comportamiento parece fuera de lugar. Ella sale y encuentra el cadáver de Max en su camioneta. Cuando Rachel se duerme, sueña con Aidan, quien le dice que tendrá que exorcizar a Samara. Cuando ella se despierta, droga a Aidan, ya que está poseído por Samara, con pastillas para dormir y pone su cuerpo en el baño, ahogando temporalmente al chaval para exorcizarla. Samara abandona el cuerpo de Aidan, pero aparece en la televisión. Rachel se deja arrastrar al mundo monocromático de Samara, mientras Aidan le ruega que no vaya.
Al encontrarse en el fondo del pozo en el que murió Samara, Rachel descubre que la tapa está parcialmente abierta. Repitiendo la frase "siempre está abierto", Rachel escala las paredes del pozo, perseguida por Samara, quien contorsiona su cuerpo para perseguirla. Rachel escapa saliendo y cerrando la tapa de Samara mientras llora. Mami. Rachel la excluye de su vida y la de Aiden, mientras deambula por el bosque y comienza a escuchar la voz de Aiden. Finalmente, llega al acantilado donde la madre adoptiva de Samara, Anna, se suicidó. Rachel llora antes de cerrar los ojos, aún escuchando la voz de su hijo. Ella mira hacia el agua. Luego cierra los ojos y salta. De esta manera, puede regresar al mundo real y reunirse con Aiden, creyendo que su terrible experiencia finalmente ha terminado. Y bueno, parece ser que la experiencia para los protagonistas de las anteriores sí que ha terminado, pero Samara siguió igual de hija de puta que siempre en otra continuación. Se trató de Rings, del año 2017, y se basa en elementos de la novela Espiral. En este caso se cuenta más de la historia de origen de Samara, así como de su madre, y se revela por fin la identidad del padre de Samara que en otras películas era desconocida. Me refiero de los remakes. Esta entrega inicia en el año 2013, después avanza y sus hechos ocurren en 2015, por tanto los eventos pasan 13 años después de las dos anteriores. En 2013, en un avión con destino a Seattle, un hombre revela que ha visto la cinta de vídeo maldita de Samara Morgan. Otro pasajero le dice que también la ha visto, y le pregunta si hizo una copia de ese vídeo. El pavo responde que no, y momentos después Samara hace que el avión se estrelle. A mí esto me parece de muy hija de puta. Quiero decir, vale, sabemos que estos dos pasajeros han visto la cinta, pero ¿qué pasa con el resto de pasajeros del avión? Si ninguno de ellos ha visto la cinta, han muerto por dos cabrones que sí la han visto. Aquí Samara no tuvo escrúpulos, la cabrona. Bueno, dos años después, en 2015, el profesor universitario Leonard Hofstadter, Gabriel Brown, compra una videograbadora y descubre la cinta de vídeo que contiene. En otra parte, la estudiante Julia ve a su novio Holt irse a la universidad, pero se preocupa cuando él la engaña. Pronto, una chica en pánico se pone en contacto con ella. Ella también está preocupada por Holt. Cuando Julia va a buscar a su novio, conoce a Gabriel y encuentra a un grupo de personas conocidas como Los Siete, que están involucrados en un experimento que involucra el vídeo maldito. El grupo se graba a sí mismo viendo el vídeo antes de pasar el metraje a otra persona llamada Tail, es decir, Cola. Julia reconoce a la miembro del grupo Sky como la chica en pánico del teléfono. Ella va con Sky a su apartamento para ver el vídeo sin saberlo. Cuando Sky intenta obligarla a ver el vídeo, Julia se encierra en el baño. Samara mata a Sky en el apartamento. Julia intenta salir corriendo del apartamento y cuando finalmente abre la puerta, se encuentra a Holt en el otro lado. Holt revela que también ha visto la cinta y que le quedan 12 horas. Julia mira su copia y cuando contesta al teléfono, experimenta una visión de una puerta. El teléfono le quema una marca en la mano. La versión de Julia del vídeo no se puede copiar y contiene imágenes adicionales de una mujer misteriosa. Ella se da cuenta de que deben incinerar los restos físicos de Samara. Gabriel los envía al Valle de Sacramento, donde a Samara se le dio un entierro adecuado. Los residentes de la isla Muesco se negaron a aceptar los restos. Esto es una referencia a las anteriores películas, cuando se nos dice que Samara tendrá un entierro adecuado. Sin embargo, cambian la ubicación, alegando que la gente que vivía en Muesco no querían los restos y por eso se cambia la ubicación a otro lugar. Gabriel se da cuenta de que la marca en la mano de Julia es braille. La traduce y va a advertirles. Julia y Holt encuentran una tumba sin marcar, pero cuando entran está vacía. Son capturados y llevados con un ciego llamado Galen Burke, quien afirma que el cuerpo de Samara fue sepultado por el sacerdote local, pero llegó una inundación, lo que llevó al sacerdote a enterrarla de nuevo en un campo de alfarería a las afueras de la ciudad. De camino al campo, Julia y Holt se encuentran con un accidente de coche y se enteran de que Gabriel estaba involucrado en ese accidente. Trata de advertir a Julia sobre el mensaje en braille, pero un poste de luz lo mata. Después de experimentar una visión de la madre de Samara, Evelyn, Julia y Holt regresan a la ciudad.
Julia va a la iglesia y descubre una cámara oculta debajo del campanario. Julia encuentra evidencia de que Evelyn fue encarcelada allí mientras estaba embarazada y que fue mantenida en cautiverio por el sacerdote después de haber sido violada por él. Ella escapó a los 8 meses de embarazo. Julia visita a Burke y le explica sus hallazgos. Ante esto, él la ataca y revela que él es el sacerdote y el padre biológico de Samara. Se cegó a sí mismo para escapar del alcance de sus poderes. Julia lo empuja escaleras abajo, incapacitándolo temporalmente. Holt se apresura a ir a la casa de Burke, donde queda inconsciente. Julia descubre el esqueleto de Samara detrás de una pared, y Burke intenta estrangularla para evitar que incinere los restos de Samara. Este afirma que la cremación desataría un mal indescriptible sobre el mundo, y que ha matado a varias personas que anteriormente intentaron hacer lo mismo. De repente, aparece un enjambre de cigarras voladoras que convocan a Samara a través del teléfono de Julia. Samara cura la ceguera de Burke para poder matarlo. Holt se recupera y se apresura a ayudar a Julia. Esa noche, él y Julia incineran el cadáver de Samara en un intento por apaciguar su espíritu de una vez por todas y regresar a casa. Mientras Julia está en la ducha, Holt nota un mensaje de voz de Gabriel que le advierte del braille que tiene en la mano y que Holt ha comenzado a traducir. En el baño, Julia despega la piel donde estaba la marca, revelando una piel gris debajo. Ella comienza a toser cabello negro, del que además sale una cigarra. Mientras tanto, la copia de Julia del vídeo maldito se envía a todos en su lista de contactos y se vuelve viral, a pesar de los intentos inútiles de Holt de desconectar el ordenador. A medida que su ordenador falla, la traducción braille se revela como renacimiento. Samara renace en Julia, que ve el rostro de Samara en su espejo en lugar del suyo. Me hubiera gustado una continuación donde Samara ya no fuera solo un ente fantasmagórico, sino que tuviese un cuerpo físico, pero bueno, la película fue muy floja, en taquilla no ayudó, así que esto hizo que por ahora se enterrase la línea del tiempo remake americano. En un futuro ya veremos, porque nunca sabemos cómo son estas cosas, pero bueno, no es el único remake. Hay una película que tiene su propia línea del tiempo, que la llamaremos la línea del tiempo del remake coreano. Se supone que ellos dicen que no es un remake, sino que es la versión coreana de la novela. Sin embargo, si vemos la película, hay escenas exactamente iguales, incluido su final. Aquí tampoco es Sadako, ni mucho menos es Samara, sino que aquí tenemos a Eun Su. Se trata de The Ring Virus, del año 1999. Seguida por la muerte de sus amigos, la periodista Hong Sun-yo se encuentra con una cinta de vídeo que contiene imágenes incomprensibles. Hacia el final de la cinta encuentran la maldición que dice que el espectador morirá la misma hora, la próxima semana, si no realiza ciertas tareas. Sin embargo, la siguiente escena que explica la naturaleza de la tarea ha sido borrada. Sun-yo y un médico llamado Choi Yun se embarcan en un viaje para romper la maldición que se les ha impuesto. Descubren que la cinta de vídeo fue hecha por el psicólogo llamado Park Eun-su. Eun-su era hija ilegítima de una psíquica y nació hermafrodita. Tuvo una relación sentimental con su medio hermano y trabajó en un club nocturno durante un tiempo. Vamos, que esta versión de Sadako no perdió el tiempo para nada. Allí, un hombre que se enteró de sus secretos fue asesinado porque tenía la asombrosa habilidad de protegerse. La cinta de vídeo es el medio que usa Eun-su para revelarse a la sociedad. Su primera exposición a los medios de comunicación fue una experiencia dolorosa que la llevó a retirarse del mundo exterior. Cuando le resultó difícil relacionarse con la sociedad, tomó represalias infiltrándose en ella como un virus. La forma de filtración es unidireccional, y cualquier intento de bloquear el proceso termina en consecuencias extremadamente vengativas. Ahora os tengo que comentar una cosita. Existen varios crossovers en los que Sadako se enfrenta a otros entes bastante conocidos, bueno, unos más conocidos que otros. Uno de ellos es oficial, hay muchos no oficiales, existen juegos, hay mangas. Todas estas cosas no son canónicas con ninguna de las líneas del tiempo que se han comentado en este vídeo. Así que he decidido, para no liar más la cosa, hablar de todo el contenido que existe sobre Sadako en un vídeo retro, que es donde me dedico a contar en todos los lugares donde aparece X personaje
o todas las cosas que contiene una saga. Allí comentaré todo lo que existe de la franquicia, y me da que va a ser otro vídeo extenso sobre esta saga, pero en este vídeo me voy a limitar solo a la historia y sus órdenes de visionado. Así que, contadas las diferentes historias de Sadako, Samara, Eun-Yung, vamos ahora a sus líneas del tiempo, ¿vale? Primero vamos con el orden de estreno, sin tener en cuenta los hechos cronológicos de la saga, solamente lo que es canon y ha salido de Japón, obviamente. Primero tenemos Ringu, la novela de 1991. Después, Espiral, la novela de 1995. Vamos con Loop, la novela de 1998. Ahora la película Ringu, de 1998. Seguida de la película Raisen o Ring Espiral, también del 98. Ringu 2, de 1999. Ringu, The Final Chapter, la serie de televisión del 99. Raisen, la serie de televisión del 99. The Ring Virus, de 1990. Ring Zero, Verde, del año 2000. The Ring, del año 2002. Rings, el corto, del 2005. The Ring 2, del año 2005. Sadako 3D, del año 2012. Sadako 2, 3D, del año 2013, Rings, del año 2017 y Sadako, del año 2019. Ahora sí, vamos con las diferentes líneas del tiempo ordenadas en sus hechos cronológicamente. Vamos a empezar por la línea del tiempo original de las novelas. Empezaría todo en el cuento Corazón de Limón, solamente los hechos que ocurren en 1969, de la novela Verde del 99. Después iríamos con la novela original Ringu, cuyos hechos ocurren en 1990. Seguiríamos con Espiral, la novela de 1995, cuyos hechos ocurren un día después de Ringu, también en 1990. A continuación, iría el cuento Ataúd Flotante de la novela Verde. Sus hechos ocurren durante los hechos de la novela Espiral, en 1990. Volvemos al cuento Corazón de Limón, cuyos hechos ocurren después de Espiral, de la novela Verde del 99. A continuación iría Loop, la novela de 1998. El cuento Feliz Cumpleaños, que ocurre tras los hechos de Loop, de la novela Verde del año 1999. Finalmente, Tight, la novela del 2013, que sigue los eventos de Loop. Y es la novela del 2012, que ocurre en 2015, 25 años después, de los hechos de la novela Ringu y Espiral. ¡Ay! ¡Qué lío! Ahora vamos con la línea del tiempo original de Hideo Nakata. Empezaría todo en Ring Zero Verde del año 2000, cuyos hechos ocurren entre la década de 1940 y 50 y en 1968. Continuaríamos con Ringu, de 1998, cuyos hechos ocurren 30 años después de Verde, en 1998. Después iría Ringu 2, de 1990, que sigue la historia en 1998, y Sadako 2019, que la vamos a situar en su año de estreno 2019, que es una actualización de la saga. A continuación vamos con la línea del tiempo original alternativa. Al igual que en la anterior, tenemos a Ring Zero Verde, del año 2000, cuyos hechos ocurren entre la década de 1940 y 50 y en 1968. Después la película Ringu, del 98, que ocurre 30 años después de Verde, en el 98. Raisen o Ring Espiral, de 1998, que sigue la historia un día después, en 1998. A continuación iría Sadako 3D del 2012, que ocurre 15 años después de Ringu Race, situándose en 2011. Y Sadako 2 3D, estrenada en 2013, que ocurre 5 años después de Sadako 3D, en 2016. La línea del tiempo televisiva es Ring Zero Verde, cuyos hechos ocurren entre la década de 1940 y 50 y en 1968. Le sigue Ringu, 30 años después, en 1998. Después, la serie Ringu, The Final Chapter, que ocurre también en 1998, y Raisen, que sigue los hechos de la anterior serie ese mismo año.
La línea del tiempo del remake coreano consta de una película, The Ring Virus. Ocurre todo en su año de estreno, 1999. Y finalmente tenemos la línea del tiempo remake americano. Esta línea del tiempo está compuesta por The Ring del año 2002, cuyos hechos ocurren en ese año 2002. Después tenemos el cortometraje Rings del año 2005. Ocurre también en 2002, durante los 6 meses que hay entre la primera y la segunda película. The Ring 2 del 2005 ocurre justo después del corto, también en 2002. Y finalmente, Rings, estrenada en 2017, ocurre 13 años después The Ring, Rings y The Ring 2, en el año 2015.